entonces tenemos que buscar sabiduría para poder vivirla, ¿sí? Entonces tenemos una vida distinta, un nuevo comienzo. Y en el Evangelio de hoy, este relato de Jesús perdido en el templo que nos llama la atención, ¿no? Porque hoy en día no podemos pensar en un niño de 12 años que se pierde por todos los problemas que hay, pero tenemos que pensar en una época también donde los viajes se hacían en caravanas, donde las familias iban por entero, ¿no? Abuelos, tíos, de todos juntos, era todo un gentío. Y por ahí, mientras que el padre y la madre por un lado pensaban que el niño estaba con un tío, con un amigo, con otro pariente, y se dejaban estar, ¿no? Pues debe estar cuidado. Y no sabían que el travieso Jesús se había quedado en el templo. Y me parece toda la escena del Evangelio de hoy, me parece un ejemplo de nuevo comienzo y de relación con Jesús. Y ahora vamos a ir desgranando un poco puntos para que nos sirvan en nuestra relación con Jesús, para que nos sirvan en nuestra vida. Dicho sea el caso, hablando de nuevos comienzos, la iglesia empieza a sonar el instrumento del Adviento, o sea, ya empezó. El ciclo lectivo empieza su año en marzo, fines de febrero. Siempre hay un nuevo comienzo, siempre está esto, ¿cómo se le puede decir?, circular del tiempo, ¿no? Aunque tenemos un tiempo lineal, pero hay como episodios que, bueno, vuelvo a empezar el año, vuelve la vida de este año, ¿sí? Vuelvo a prepararme para la Navidad, luego viene Pentecostés, viene Semana Santa, y siempre vuelvo a recordar, vuelvo. ¿A quién vuelvo? ¿A quién vuelvo con más fuerza? Tiene que ser a Jesús. Entonces, hay un principio de año que es este que estamos viviendo, porque para la mayoría de la gente, creo yo, ustedes pueden decir, para cada uno de ustedes puede ser distinto, pero me parece que más allá del año litúrgico, tenemos un comienzo de año importante, que es en enero, y lo que tenemos chicos, ¿no?, que todavía estamos viendo estas cosas escolares, tenemos un comienzo de año en febrero, marzo, ¿sí? Ahí tenemos dos momentos importantes. Pero a esta altura del partido, yo ya varias veces dije que no creo en las casualidades, no creo en la suerte. Y no por nada el Señor utiliza el año litúrgico y las lecturas que corresponden a hoy para darnos un mensaje. Justo cuando empezamos el año. Empezamos enero, empezamos en el 2016. Y entonces creo que el Señor está marcando acá un comienzo. ¿Y cómo tengo que vivir ese comienzo? Y eso lo dice el Evangelio, y ahora vamos a ir viendo distintos puntos. Pero fíjense que estos nuevos comienzos nunca son deseos. El pueblo de Israel ya había estado un montón de tiempo en su tierra y había sido malamente llevado al exilio, a Babilonia. Era como un castigo, era un deshonor. Y el pueblo de Israel decía, nada se le pasa por alto al Señor. Si estamos acá, porque Él lo permitió. Hasta podemos decir que Él nos llevó a eso. Pero ahora Él nos está otra vez llamando a nuestro origen, nos está llamando otra vez a nuestra tierra. Y lo está haciendo Él como un pastor con sus ovejas, que reúne al rebaño. ¿Sí? ¿Y para qué? Para recomenzar. ¿Y cómo? De la mano del Señor. ¿Sí? Y tenemos cosas para hacer, objetivos, siempre. Entonces, los comienzos son el tiempo de recordar. Bueno, ¿para qué estoy en la iglesia? Aplicado a nosotros. ¿Para qué hago mi familia? ¿Para qué estoy en la iglesia? ¿Para qué vengo? ¿Qué pasó con los otros miembros? ¿Qué pasó con los ministerios de la iglesia? ¿Qué pasó con los proyectos que teníamos? Y me lo digo primero a mí mismo y después a ustedes. Entonces, nunca es un comenzar de cero. Siempre hay alguien que hizo algo antes. ¿Sí? En este caso, toda una comunidad de décadas. Pero aunque parezca que voy a plantar una misión, no sé dónde, solito, parezca que voy a ir de cero, nunca es de cero. Porque siempre fue
segunda vuelta, siempre hay una nueva oportunidad. Y quiero que veamos este año, esta etapa, como una nueva oportunidad para hacer las cosas mejor, dentro de lo que podamos. No digo hacer las cosas bien, mejor de lo que hacíamos antes. Para ver cómo vine yo en esta etapa, de mi vida, mi trabajo, mi familia. Pero está bueno en los nuevos comienzos hacer una evaluación de lo que pasó. Y hacerlo con sinceridad. Nadie te va a poner una mala nota. Ni vos, ni nadie, ni yo. Si te pongo una mala nota a vos, ¿qué me voy a poner yo? Así que mejor no te pongo nada. Entonces, es para realmente volver a mirar, tomar fuerzas y seguir hacia adelante. ¿Sí? En Efesios, como dije recién, nos habla de la unión con Cristo. Y nos dice que la unión con Cristo implica bendiciones. Y que el centro de esto es que Dios te ha adoptado como hijo. Entonces, no olvidar esto. Tengo un nuevo comienzo. Bueno, ¿cuál es mi esencia? ¿A que soy un ser humano, etcétera, etcétera? Sí, perfecto. Pero ¿cuál es mi esencia de cristiano? Que soy un hijo de Dios en Jesucristo. Y entonces tengo esperanza, y entonces tengo una misión y tengo un propósito en la vida. No importa en qué parte de la vida me encuentre, sigo teniendo un propósito. Y cómo termina San Pablo, que lo estaba leyendo acá, la segunda lectura, dice: pidan sabiduría para poder llevarlo adelante. Pedir sabiduría. Y entonces reflexionar, ¿cómo llego este nuevo año? Y ahí es que yo quiero ir directamente al Evangelio y ver las etapas de este Jesús que se quedó en el templo y no se fue con la caravana de toda su familia. Y su familia, María, José, lo que fuera, esa familia fue a las fiestas a Jerusalén. Y se volvía a su lugar donde solía vivir. Pero a pesar de que venían de fiesta de Jerusalén, se olvidaron de Jesús. A pesar de que tenían una relación íntima con Jesús, pensaron que estaba. Y resulta que no estaba. Y a veces a nosotros nos pasa algo parecido. A pesar de que sabemos que Jesús siempre está, que el Espíritu Santo está dentro nuestro, porque somos el templo del Espíritu Santo, vivimos en una forma que parece que nos olvidamos. Nos puede tocar, porque tenemos problemas, porque estamos cansados, porque estamos aburridos, porque estamos enfermos, por lo que sea. Y a veces el trajinar me hace olvidar de lo principal. Y yo vivo en Cristo porque soy cuerpo de Cristo y tengo a Dios adentro porque el Espíritu Santo vive en mí. Entonces vivo Navidad, vivo Adviento, vivo Semana Santa, voy a las fiestas a Jerusalén. Vengo a las fiestas a la iglesia de Quilmes. Es un olvido de Jesús. Qué interesante la metáfora, ¿no? Que es para nuestra vida este episodio de, como dicen algunos, la Sagrada Familia. La Sagrada Familia se olvidó de Jesús. La Sagrada Familia se olvidó a Jesús. ¿Y qué hacemos? Desesperados. Si no, Dios no quiere, porque uno pierde a su hijo, ¿dónde está? Pasado una vez en Temayquén, estábamos en los juegos de Temayquén y de golpe estábamos pasando por abajo de un túnel y digo, ay, voy a ver esa cúpula desde abajo, me asomo y estaban ahí los animalitos que no recuerdo el nombre ahora y rápidamente salgo. Yo pensé que había sido segundos. Cuando salí no la vi a mi hija, que en ese momento tendría, no sé, 3 años por menos. Me desesperé y habrá pasado medio minuto. Pero es como que, ¿no? Estaba lleno de gente. ¿A dónde voy? ¿A dónde miro? ¿No?
Y la vida, cuando uno se olvida de Jesús, empieza a desesperar. Porque ya pierdo el norte, no sé a dónde voy, no sé cómo resuelvo los temas, no me estoy preguntando cómo lo resolvería Jesús. Y debería desesperar. Y si tarda mucho tiempo, peor es. ¿Y dónde lo busca María y José? ¿A dónde van a buscarlo? Bueno, al origen. ¿A dónde habían ido? A Jerusalén. Y había pasado un día. Y llega al templo. Claro, el edificio más grande de Jerusalén, el que más llama la atención, donde están las autoridades, etcétera, etcétera, es el templo. Entonces uno va buscando y mira lo más importante, lo más grande, y ahí está Jesús. ¿Y qué le contesta Jesús? Estaba con mi padre. Che, ¿no saben que yo he venido para estas cosas? Y eso nos tiene que dar una pista, porque a veces Jesús se hace distraído. No sé si recuerdan aquel pasaje donde los discípulos estaban en una barca y había una tormenta y ven a alguien de lejos y no saben si es un fantasma. Y Jesús, dice la palabra, hace como que no lo ve y que va a seguir de largo. Y todos se dan cuenta que era, maestro, sube al bote y se acaba la tormenta. Hacía como que seguía de largo. Y acá se quedó en Jerusalén y dejó que toda su familia se vaya. Hay acá una dinámica de Dios con nosotros para que nosotros lo busquemos. Nosotros nos desesperemos, porque esa desesperación produce anhelo. Y si no hay anhelo, no hay búsqueda. Si no hay necesidad, ¿para qué lo voy a buscar? Entonces, en esta nueva etapa de esta comunidad, de este Quilmes, de sus vidas, de mi vida, quiero que pensemos en esto. Nos hemos olvidado de Jesús. ¿En qué proporción? ¿En qué medida? Y tenemos que ir a buscar, entonces. No podemos, yo soy cuerpo de Cristo, estoy lleno del Espíritu Santo. Está bien, es así, claro. Pero ¿cuánto tiempo estás leyendo las Escrituras? ¿Cuánto tiempo estás orando? ¿Cuánto tiempo venís a la iglesia? Porque ¿a dónde lo encontró María y José? En el lugar que es símbolo de la presencia del Padre. O sea, en el lugar que en ese momento era el lugar donde Dios se encontraba con su pueblo. Ahí estaba Jesús. Y esto nos da la pista y nos tiene que llamar la atención. Tenemos que estar en ese lugar. Y ahora sí pienso, ¿cuál es ese lugar? Primero que nada soy yo, porque yo soy el templo del Espíritu Santo. Pero segundo, y no menos importante, es la iglesia donde nos reunimos y el Señor, esto lo hemos dicho mil veces, el Señor está de forma especial, porque su iglesia está reunida. ¿Iglesia qué es? Reunión, asamblea. Entonces, en nuestra nueva etapa, tenemos que mirar cómo reunimos. ¿Cómo reunimos entre nosotros? ¿Qué cosas han quedado sin hacer atrás? Hemos planificado o pensado en muchas veces estudio bíblico, casi lo lanzamos, ¿no? Pero todavía no. Bueno, vamos a hacer el estudio bíblico. ¿Qué pasa los domingos? ¿Sí? ¿Qué pasa con la gente que no está? ¿Sí? Siempre Samuel me dice, ¿y? ¿Llamaste? ¿Qué pasa con los que no están? ¿Qué pasa con los que están afuera? ¿Qué pasa con los que están afuera? Y realmente creo que tenemos nuevas etapas cada uno de nosotros. Nuevas relaciones, nuevos confirmados, personas que quieren saber más de la iglesia. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta etapa? Tenemos que seguir profundizando. Y nada mejor que
¿Qué es encontrarlo en el templo? Y es encontrarlo en la oración, es encontrarlo en la escritura, es encontrarlo en la comunidad de cristianos, porque el templo es este. Ahí este, ¿cómo se han actualizado las cuestiones del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento? Estaba leyendo el Antiguo Testamento, dice, en los tiempos de abundancia, cuando el pueblo vuelve, porque Dios lo llama de nuevo a su lugar, va a haber abundancia de trigo, de aceite, de peces, de ovejas, abundancia. Y dice, hacia el final de los leímos, y los sacerdotes van a comer abundantemente. Yo pensaba, los sacerdotes, cuando recién lo leí, gracias Señor. Y después digo, no, pará. Ahora, en el Nuevo Testamento, los sacerdotes somos todos. Todos tenemos llamado al sacerdocio. Todos tenemos realidad de sacerdocio. ¿Y qué dice San Pablo que es ese sacerdocio? Lo que hace, presentar a los gentiles, a los no creyentes, a Dios. El sacerdocio era eso. El sacerdocio llevaba las ofrendas a Dios. Y para San Pablo, la gente que se ganaba era una ofrenda viva a Dios. Entonces, todos somos sacerdotes, todos tenemos esa abundancia y todos tenemos algo para hacer. Llevar la palabra de Dios para que otros lo conozcan. Así que bueno, ¿qué vamos a hacer esta nueva etapa? Bueno, juntarnos, venir, orar individualmente y colectivamente. Y buscar la palabra de Dios. Llevar adelante los ministerios que quedó en el tintero, el estudio bíblico. ¿Sí? Ver de qué forma podemos enriquecer otros ministerios. ¿Sí? Siempre pienso en aquel pueblo que teníamos en el altar. Bueno, por ahí podríamos hacer algo. Ver cómo renovar esos ministerios. ¿Y qué dice el Evangelio? Dice que finalmente los padres lo encuentran, se maravillan de lo que Jesús responde a los maestros de la ley. Entonces buscamos a Jesús, lo encontramos en el lugar que esperamos que está, o sea, con el Padre, que está el Espíritu Santo dentro nuestro. Sabemos que Jesús a veces hace como que está en la suya, pero si le buscamos, está con nosotros. ¿Y cómo termina el párrafo? Y fue obediente en todo lo que los padres le pedían. Todo lo que María y José le pedían, él fue obediente. Vuelvo a decir estas cosas de Jesús como que hace que no está o que sigue de largo. Me acuerdo en la boda de Caná, que le dice a su mamá, dejame tranquilo que todavía mi hora no llegó. Bueno, vamos a hacer un milagro, ¿no? Jesús varias veces se muestra así. Pero una vez que vio que vos lo buscaste, se pone al lado tuyo y hace. Una vez que vos lo buscaste, se pone al lado tuyo y hace lo que pedís. ¿Qué pedís? Salud. ¿Qué pedís? Trabajo. ¿Qué pedís? Una iglesia llena. ¿Qué pedís? Jesús termina y siguió creciendo en cuerpo y mente. ¿Qué pasa si nosotros buscamos a Jesús, lo encontramos, le pedimos, tenemos intimidad? Él crece. ¿Y dónde crece? En nosotros. En el cuerpo de Cristo y en cada uno. En Romanos 12 dice, tengan la mente de Cristo y no la del mundo. Tengan la mente de Cristo y no la del mundo. El cristiano tiene la mente de Cristo, pero esa mente viene creciendo al lado de la propia. Entonces, una vez que Jesús fue buscado, te da lo que le pedís y aparte crece en cuerpo y mente de todos. Así que ahora en oración vamos a pedir eso. Y termina diciendo, y gozaba del favor de Dios y de vosotros.
Eso es lo que viene en la cabeza. Y gozar del favor de Dios y de los hombres. Y gozar del favor de Dios y de quienes. Y gozar del favor de Dios y de la misericordia, del barrio, del compañero de trabajo, de la familia. Eso nos espera si seguimos buscando a Dios. Porque eso significa que lo anhelamos. Si estamos muy cómodos, ya no lo anhelamos tanto. Entonces, tener esa paz de que estamos con Dios, sí, pero seguir queriendo hablar con Él, seguir pidiendo los milagros, seguir pidiendo ese gestito de que ya estoy. Entonces, agarrarnos de Él, como aquella mujer del flujo de sangre que se agarra el manto de Jesús, o aquel que estaba a los gritos, porque sabía que Jesús estaba cerca, estaba ciego, pero estaba a los gritos. No le daba vergüenza. Entonces, nueva etapa. Busquemos a Jesús. Amén.